Buenas noches, bienvenidos a esta noche de museos en el Colegio de San Ildefonso. Eh, tenemos el gusto de tener hoy entre nosotros a Sandra Cetina, que ella hizo un trabajo de investigación, su tesis de doctorado sobre el mural, el primer mural de Diego Rivera, La Creación que está en el Anfiteatro Simón Bolívar y que pues, está justo cumpliendo prácticamente en unos meses los 100 años de su, de su, de su, de, de su, de su construcción, ¿no? de su pintura, de, su, de plasmarlo allí. Sandra es te una tesis fascinante, y les voy a platicar un poco de Sandra, y es investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, es miembro del Laboratorio de Ciencias de Investigación y Conservación del Patrimonio cultural, el ANCHIC, y del Sistema Nacional de Investigadores de conacit Su campo de estudio es el arte moderno mexicano de la primera mitad del siglo XX, los procesos creativos y el papel de la materialidad del arte. Doctora y maestra en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y licenciada en Restauración de Bienes Muebles por el ENCRIM de Lina. Es profesora de posgrado en la Historia de Arte de la, de la UNAM. Y su tesis... Que nos, ahora nos va a presentar que se, con la que se graduó el año pasado es un estudio fascinante a de logra mezclar muchos niveles de análisis, ¿no? por un lado estudia la materia del que se hizo el el mural está en cáustica. Por otro lado, es todo una, una, una interpretación del contexto histórico en el, que se, en, el que, en el que está trabajando Diego Rivera, que acaba de llegar de Europa. Y por otro lado, hace un análisis de todas estas figuras y mujeres que están representadas en, la, en, la, en el mural, que son una más fascinante que la otra, es un, un momento muy importante para el feminismo mexicano, no para el feminismo en el mundo, y, y es muy interesante como verlo ahora a 100 años, ¿no? este, es un, un espejo de 100 años en el que se, uno puede encontrar... Similitudes, diferencias, ¿no? Y, y es la creación y la puerta de entrada a un nuevo arte que es el muralismo mexicano, ¿no? Con estos, con estos murales, con este mural, empieza un capítulo muy, muy importante en la historia del arte mexicano. Y pues muchas gracias, Sandra, por haber aceptado la invitación, por estar aquí, por estar con nosotros, por nombre de todo el colegio de San Ildefonso, pues te damos la más calurosa bienvenida a esta Noche de Museos de noviembre, mes del patrimonio. Pues muchísimas gracias, Carmen. Eh, es un placer para mí estar aquí esta noche. Voy a compartir eh, unas imágenes con ustedes de, de la creación. Justamente, eh, bueno, iniciaré ahí. Eh, como como bien lo dijo Carmen este fue mi proyecto de doctorado entonces tengo muchísima información y, eh, y no sabría casi por dónde empezar pero la primera eh, noción bueno primero les pongo esta imagen donde reconstituí digitalmente el órgano que formaba parte de la composición de Diego Rivera y quiero que nos situemos no enfrente virtualmente eh, enfrente del de mural y, y, y para que pensemos la pregunta que yo me hice, que era, ¿por qué este mural aparecía? Eh, con esa posición tan inestable en la historiografía del arte mexicano, en donde se decía que era como el primer mural, aunque sabíamos que existían otros murales, ¿no? Y entonces me, me propuse saber, entonces se, se, se le pensaba por una parte como la conclusión de la etapa vanguardista de Rivera en Europa y por el otro lado como el... Primer, el primer mural de la posrevolución del proyecto cultural vasconcelista. Entonces, bueno, no podré eh, trabajar todo a profundidad, pero un poco el plan de esta noche será eh, que revisemos primero el contexto artístico de Rivera, ¿no? Para explicarnos por qué tuvo esta importancia esta imagen y por qué sigue siendo tan difícil de eh, aprender, ¿no? De, 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 de concitar. Y un y, y un poco, bueno, voy a rastrear algunas de sus, de sus índices de, en, en, en la imagen, ¿no? Siempre partiré y retornaré a la imagen. Entonces, bueno, el plan es este: el, primero revisaremos el contexto artístico de Rivera, o sea, es, es, ese periodo previo, eh, un viaje que hizo en Italia, que fue muy importante. En un segundo lugar, veremos el, context, el proceso creativo a través de los bocetos y fotografías que fui encontrando. También, eh, Veremos cómo se configuró un taller renacentista alrededor de la creación y como un espacio intelectual de discusión de ideas y de experimentación. Y terminaré, trataré de cerrar justamente con las imágenes, con la inter, una interpretación que he hecho de, eh, de estas imágenes eh, que están en diálogo con Vasconcelos y a través de eh, la idea de síntesis. Eh, bueno, debo agradecer a un montón de gente que hizo muchas cosas y bueno, entre, entre otros, pues al, al antiguo colegio eh, y a, a que nos permitieron hacer los estudios a la dirección de patrimonio universitario. este es un, debo decir que es un estudio de historia del arte, pero también parte de que pudimos subirnos a hacer estudios, ver fotografías, reflexionar. muchos historiadores del arte subieron ahí y eh, eso fue gracias a proyectos de investigación financiados por la propia universidad. Eh, aquí están todos mis colegas que participaron en este, y estudiantes que participaron en la investigación material del objeto. Y claro, la interpretación es toda mía, si está mal, es toda mía, perdón. Entonces, bueno, pasemos primero al contexto artístico de, Rivero, de Rivera, eh, eh, la vanguardia parisina, el retorno al orden y las lecciones de Italia. Eh, quiero partir de estas dos imágenes donde se puede ver que Rivera, o sea, estoy comprimiendo una historia que es muy complicada y muy larga. Rivera vivió 15 años en Europa, tenemos, se casó, tuvo una vida aparte de la, que, de, la que, de la que tuvo aquí. Y bueno, conocemos muy bien un periodo de esta, pero hay eh, un énfasis en, en investigación sobre sus experimentaciones con el color. Pongo del lado izquierdo eh, ciertas experimentaciones que hizo sobre el divisionismo, es decir, sobre estos estudios de pureza del color. Y del lado derecho verán a la adoración de la Virgen, que fue... Su primera pintura que exhibió en un salón como vanguardista es la primera pintura y la presentó como pintura a la cera. Esto es interesante porque, como dijo Carmen, la creación para al, cuando pintó la creación decidió elegir eh, la encáustica, que es una pintura a la cera, como un medio de representación. Y esto tenía que ver con las nociones que había sobre la permanencia del color. Y bueno, por eso les muestro. Esto también eh, debemos de pensar que Rivera había participado después de estar muy cercano a Picasso, estuvo entre 1917 y 1921. Tuvo un contrato, bueno, primero tuvo un contrato antes, perdón, hasta 18, tuvo un contrato con, con el galerista León Rosenberg en París. Aquí les pongo algunas imágenes de la galería y de otros artistas como Gino Severini, que participaron, que eran un grupo de artistas jóvenes extranjeros que hicieron mucha experimentación justamente sobre estos dos temas, sobre el color y el espacio. Y cómo esas investigaciones eh, lo llevaron a. Regresar a la figuración, esto que le llamamos el retorno al orden y a la investigación sobre la pintura de Cézanne. Esto va a ser muy importante para la creación porque. Rivera lo exponía como que había una estructura oculta, una estructura oculta en la que se podían expresar, como ustedes, como muchos de ustedes sabrán, estas pinturas cubistas intentaban expresar el tiempo y el espacio, la cuarta dimensión, que fue un concepto científico muy importante. Y entonces, en eh, Rivera hace la transición de regreso a la figuración. Pero sin olvidar sus lecciones sobre la construcción de la, de la, de la, del, del espacio eh, vanguardista, haciendo esta restitución, ¿no? Lo vemos aquí en estas tres obras, cómo va trans, transitando, ¿no? De, de un, a un retorno a la figuración, que obviamente está imbuido en, en el estudio de César, ¿no? Las manzanas y, bueno, tiene otros paisajes completamente cesanianos. Después estoy haciendo un super resumen, pero después hacia 1920 entra en contacto con y eh, con eh, con, eh, con Pani y con, Alfonso, con, este, con Reyes, ¿no? Con Alfonso Reyes. A través de ellos entra en contacto con Vasconcelos y aparentemente el gobierno mexicano le paga un viaje por Italia. Usted o aquí, del lado izquierdo, verán eh, la, la ruta que siguió unos pocos años después. Carlos Pellicer, probablemente muy cercano a Rivera, probablemente eh, siguiendo un poco la ruta, o sea, es una ruta que hizo todo Italia. Yo tuve la oportunidad de recorrer una parte de esa ruta, no toda, para seguir los pasos de Rivera y entender cómo había. He estudiado el, el espacio. En esa, en la definición de esa ruta, ay perdón, ya no les mostré eh, las imágenes de, bueno, está aquí Rivera en, una, en un andén italiano, no, en, eh, no sabemos en cuál, con, porque viajó con Folk y Vera Ostrom, que son dos, dos artistas del norte de Europa y con, a quienes conservan una una bella colección de caricaturas que hizo Rivera durante este viaje y que me, me permitieron situar más o menos ¿no? la periodicidad y, y cómo fue transitando. En, en la definición de esa ruta y en mucho de lo que llegó a hacer a México Rivera, o sea, piensen que esto es 20, Rivera regresa en 21, o sea, él, él fue en diciembre de 20 y posiblemente los primeros meses de 21 a Italia cuando eh, en, antes de eso estuvo muy cercano a este historiador del arte que era muy interesante, Eli Ford, que era eh, pues, sí, sobrino de dos importantes geógrafos eh, anarquistas, los hermanos Reclus, y, eh, y bueno, hizo una de las primeras historias del arte que contempla el mundo, que no hace una historia del arte occidental, sino va poniendo cronológicamente todas las culturas del mundo, o sea, contempla Asia, contempla México, entonces pone en, 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 en orden cronológico, pero también hace un análisis formal. Les pongo estas tres imágenes de la historia del arte de Elifor, porque ahí vemos unos de los intereses que Rivera adquiriría durante su viaje. Está por una parte las pinturas de, de Alfa Jung, las pinturas coptas a la encáustica, que vienen muchísimo al caso para nuestro tema, y también otras dos pinturas, una pintura de Tiziano y una pintura en Venecia y una pintura de Ravenna, eh, que bueno, que eh, como veremos, eh, Rivera fue y dibujó contamos con estos hermosísimos dibujos que eran más bien como métodos de investigación métodos de investigación de cómo está el espacio ustedes pueden ver aquí cómo penetra la luz y cómo está analizando la manera en que la pintura se vincula con la arquitectura y con la luminosidad aquí es una traducción de lo que eh, dice el texto en, en, en la imagen y bueno dice eh, Tintoretto ha hecho esto al lado de una ventana, ¿no? Se ve el efecto y dinamismo clave de la luz. Vamos a hablar de la luz y de la relación con la pintura y la arquitectura, que fue una de las propuestas que hizo Rivera y que fue muy distinta a lo otro. Otro dibujo que para mí fue clave en entender cuál era la propuesta vanguardista de Rivera y cómo Rivera estaba reuniendo todos estos aprendizajes del de arte italiano fue... Eh, un, un, un boceto donde pone estos murales yo he identificado o pienso que podría ser esto que está en la basílica de San Zenón en Verona este es San Cristóbal de tamaño monumental porque bueno tiene esta figura donde en realidad está y, no haciendo implícita esta relación entre las figuras y las personas las dimensiones de la pintura mural y la monumentalidad que podía tener que fue algo que aplicó en la creación, las figuras de la creación tienen más de cuatro metros de altura. También eh, otro, otro aspecto fue muy importante y que hablaremos más adelante y que siempre se ha hablado del bizantinismo de Rivera, pero bueno, eh, a mí me interesó ver la manera como él estaba trabajando las líneas y haciendo una síntesis, que es otro concepto que, que, que reaparecerá a lo largo de esta charla. Eh, la síntesis de estas pinturas. Y, los, y, y él, obviamente, miró a estos objetos desde una mirada completamente... Vanguardista, por ejemplo, eh, digo, es, es un testimonio posterior que dio al Lolo de la Torrente eh, muy tardíamente, pero habla de Gala Placidia y bueno, es, es, es maravilloso ver la memoria de verdad que tenía, dice, encontró estos mosaicos extraordinarios. Los pintores habían usado para los juegos de luz y sombra de sus mismas, de sus composiciones, la luz misma que provenía de las pequeñas ventanas del mausoleo, combinándola con las lámparas votivas pintadas en los mosaicos. O sea, esta combinación de la luz, de la pintura y de la arquitectura. Había una guirnalda de hojas y frutos que era exactamente como si César la hubiera pintado. Quiero poner exactamente, bueno, usé esta cita porque, pues, obviamente él está pensando como si fuera un vanguardista, ¿no? Está mirando esto con los ojos de un vanguardista. Y, eh, y bueno, otra, en otra cita también habla de que eh, en los mosaicos de San Vital aprendió los elementos complementarios de un tono local verde, eran visibles a la distancia. Estaba hablando, él decía, tenían pleno conocimiento de las leyes físicas del color. Y las sabían emplear en la plástica en forma extraordinaria, dividiendo el color para obtener el tono por juxtaposición de elementos que lo componen, etc. Bueno, en realidad él estaba mirándolo con todo un conocimiento de las teorías del color de, de Chevreul, de los experimentos de, de Seurat. Y bueno, más o menos trata de resumir lo que fue un poco el aprendizaje europeo como vanguardista y después esta relectura de la tradición eh, italiana. En un segundo lugar, eh, les guiaré por el proceso creativo del de, de anfiteatro a través de los bocetos y de algunas eh, fotografías. Para ello, bueno, tuve que estudiar el, el proyecto arquitectónico de Samuel Chávez, pero lo que quiero que miren con atención es, eh, aquí les pongo una foto de 1910 y una fotografía de final de mil, de, del siglo XX, donde evidentemente el mural de Rivera transformó el espacio, en principio porque además cambió el órgano, ¿no? ocupó el espacio que era la concha acústica de resonancia de un órgano que era que en el proyecto original de Samuel Chávez, que fue el arquitecto que en 1910 construyó el anfiteatro, era el, era el, el motivo decorativo a tono con esta restitución barroca que hizo Samuel Chávez tratando de af afirmarse al... al eh, ¿Cómo se llama? Al, al, al edificio de San Ildefonso, al antiguo colegio. Otra cosa que quiero que miren es que había un hermoso plafón sobre el techo del lado izquierdo y que hoy está cubierto. Ese plafón dotaba de una iluminación, ¿no? Era estos, este tipo de, de vidrios, que eran unos bloques de vidrio por los cuales se filtraba toda la luz. Y esto, bueno, esto lo aprovechó Rivera en su pintura, solo eh, para quienes no lo sepan y que porque está hecho para que no se note, es que, bueno, todo lo que es el anfiteatro y ese cuerpo, ¿no? Que es la entrada al antiguo colegio de San Ildefonso, es una, bueno, es una construcción de 1910 moderna, hecha además con los elementos más, más modernos de su época, con... Eh, un, una, un sistema constructivo de eh, concreto que se llamaba ENEVIC, que era una eh, patente suiza de concreto armado. Eh, quiero que pensemos también la importancia de este lugar, de este espacio, ¿no? Es el espacio donde será el lugar de conferencias, porque se llamaba anfiteatro, era un lugar de. Eh, que se, que se creó que prácticamente para la fundación de, la, de nuestra universidad nacional autónoma de méxico. entonces, bueno, para mí también es, por eso es un, es un motivo de interés. Eh, ahí pueden ver cómo el día de la inauguración se abrió esa bóveda porque tenía además un sistema eléctrico que la abría y, eh, y se abrió para dejar en la luz con toda su potencia, la luz como una potencia simbólica de conocimiento. Entonces, bueno, eh, no debemos de dejar de lado esto. Entonces, bueno, regreso al tema del famoso órgano, ¿no? ¿Qué pasó con este órgano? No lo sabemos. Lo cierto es que hay un primer boceto que yo lo dato como el más antiguo de Rivera y en ese boceto, Rivera... Eh, si ustedes se fijan aquí al centro trazó un, la, la, el perfil de ese órgano y había integrado la composición del muro, no, del muro eh, que, está, que, que todavía hoy está, pero no estaba utilizando la concha acústica. Entonces bueno aquí podemos ver cómo estaba el órgano y cómo cubría la concha acústica. De nuevo aquí está en el plano abajo y eh, como un segundo boceto y ya todos los bocetos que, que subsecuentes Integran esta este nuevo órgano y encontré este boceto donde trae estas medidas donde parecería que él está eh, pues no sé si tomando las medidas y mi hipótesis es que él contribuyó a que se eliminara el órgano original que había propuesto Chávez para utilizar la concha acústica en su potencial de diferentes planos algo muy interesante para alguien interesado para alguien eh, sí que había practicado el cubismo y quería experimentar sobre pintura espacio arquitectura y luz entonces bueno aquí solo son dos pruebas más de cómo se, se cubrió aquí había un, una puerta y cómo se fue cubriendo son fotos de del de, eh, proceso de pintura de de la creación ahí vemos a Rivera en su andamio tendremos una mejor imagen de Ello eh, más adelante, y bueno, este boceto que a mí me encanta, donde yo interpreto que esto es eh, cómo caía la luz, y esta foto que, evidentemente, fue tomada cuando él aún estaba oh, pintando, y de hecho, tenemos los dos andamios que está tomada justo de un punto de vista donde se ve cómo la luz caía sobre el. Mural, y cómo justamente caía, vamos a ver más adelante la iconografía, cómo caía sobre este punto central, que es un medallón apolíneo arriba en la arquitectura, y cómo eh, justamente eh, caía sobre esta, esta, este centro que le, él le llama Luz Una, que es bueno, un centro di, de la divinidad, de lo solar, de la creatividad, bueno, etc. No me detengo más aquí, eh, pero justo también, bueno, para relacionarlo con estas, estas eh, citas que tengo de, de, de Ravena y de todo el arte eh, bizantino, justamente él hablaba de que eh, habían este tipo de. de bueno, de imágenes, ¿no? Que se vinculaban con la, los ventanales en San Vitale. Y bueno, les quiero mostrar aquí justo cómo están los ventanales en San Vitale y cómo debajo hay esto que se, bueno, los, los expertos en arte bizantino llaman imagoclipata, que son estos, eh, pues sí, estos círculos cósmicos do, con la representación de la divinidad. Eh, portada por dos ángeles que, que, que llevan sus manos alrededor del círculo. Entonces tenemos algo muy similar en la concepción central de... Eh, de eh, la creación y además eh, rodeada por todo este espacio áulico, ¿no? la hoja de oro, la aplicación de hoja de oro. Otro, otro detalle que también nos re recuerda a, la, al, a lo bizantino, ¿no? otro, otro índice que tomó Rivera y de, eh, el arte bizantino son estas palmeras que sostienen en la Basílica de San Apolinar en clase. Eh, que sostienen la bóveda y, eh, y que también se encuentran eh, en la creación y que no son tan visibles como en, el, en, el, en, el, en, el, en, en Ravenna. Pero tenemos, además, eh, ya acercándonos, como pudimos poner ese andamio, pudimos tener las maravillosas fotografías de eh, Eumel Hernández, pudimos acercarnos y ver que en ciertos detalles de ese arco iris que rodea esa imagoclipata, con la divinidad, ¿no? Con esa, con esa luz, con esa luminosidad divina, está, eh, pues fueron hechas a manera de, eh, de teselas, ¿no? De, de, de pequeñas, esos pequeños mosaicos que usaban para constituir la pintura bizantina. Otra serie de bocetos a los que no entraré en detalle, bueno, solo quiero mostrarles, ¿no? que hubo todo un proceso de ejecución de la idea, pero que siempre pues integra especialmente el muro principal, no lo que ocurría en la concha acústica. Tenemos muy buenos bocetos de todo lo de afuera, pero no hay bocetos, no, no he encontrado al menos yo ningún boceto de la parte central bueno, y, y, y cómo Rivera utilizó además un lenguaje dibujístico que había leído probablemente en la tratadística, como haciendo pequeños estudios para distintos motivos. Estos estudios son muy importantes, no voy a entrar mucho en ellos, pero son los estudios que sirvieron para como cartones, o sea. Esos estudios los puso, pudo poner sobre el muro para dibujar sobre ellos y son estudios ya de volumen. En los otros eh, estudios que vimos anteriormente eran como más ideas de la composición, pero en este, en este boceto que también forma parte del patrimonio universitario, está en la academia de San Carlos en el archivo, eh, o, o de, forma parte de su acervo y es un boceto interesantísimo que también tuve la oportunidad de estudiar y analizar y que eh, tiene, eh, bueno, toda la geometría, ¿no? Todo el, el, el andamiaje este del que yo hablaba, el andamiaje oculto debajo de esa eh, forma que eh, nos, nos indica justo además, bueno, tiene esquemas y este tipo de notaciones donde habla de pH, que es phi, que es el número áureo, ¿no? El, el, el... Y también dice sección d'or, ¿no? Porque bueno, estos, todos los primeros eh, bocetos y, y, y dibujos están escritos en francés. Rivera llevaba 15 años en Francia y, eh, y, y todo está, todas las notaciones son aún en francés y podemos ver cómo lo construyó esencialmente con compás, siguiendo esta idea de la sección áurea. Y hablo de... En, en, a un, en un inicio puse la sección áurea, es una sección áurea vanguardista. La sección áurea es una invención, o bueno, no es una invención, o sea, claro que había estudios de proporción en la antigüedad, pero los en la vanguardia, recuerden que una de las, o la primera, una de las primeras exposiciones más sonadas de cubismo se llamó la sección d'Or, ¿no? La sección de oro, y, eh, y, y de esta manera, bueno, eh, Rivera puso, eh, Ah, en, 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 en juego sus conocimientos y sus ideas sobre la cuarta dimensión, con esta idea de unas leyes generales que um, sí, que permitían eh, estructurar la eh, proporción y la belleza, la armonía. Entonces, bueno, es una, una sección de, de, de oro vanguardista, porque en estos, eh, estos bocetos, esta este, este pintura cubista, podemos ver cómo funcionaba y cómo estaban haciendo varias proyecciones del mismo objeto en distintas, sí, desde distintas perspectivas, y cómo las rotaban y las trans... Trasladaban. Y esto es lo mismo, este es el, el boceto del matemático que igual tiene estas notaciones de sección de oro y fi y, eh, y que justamente, bueno, como ven, tiene esa, eh, una estructura final que es una restitución. Esta sección de oro estaba realmente, eran como reunir dos pirámides, ¿no? Reunir dos pirámides que funcionaban de acuerdo a la visión. Estereoscópica de los humanos, y él pe pensaba que esta era la manera en que se podía restituir y retomar el camino de César de las deformaciones de cesanianas. Y, eh, y bueno, esta es otra, es un, una, un, 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 una publicación de Gleizes donde él muestra muy bien cómo hacían los cubistas este tipo de rotación. Y bueno, estudiando este tipo de, de eh, documentos, eh, y bueno también la importancia viendo la importancia que tuvo el uso del compás para la creación y como otros artistas entre ellos especialmente juan gris también Trataron de hacer experimentos con la sección de oro y experimentos geométricos y Gino Severini o Ángel Sárraga, todos en el mismo círculo. Pero aquí marqué en el, sobre un boceto, del, sobre un dibujo, eh, sobre, marcamos eh, justamente todas, todas las líneas de compás. O sea, el, el, el dibujo está básicamente construido con compás a partir de esa sección de oro. Eh, y bueno, ya voy a pasar al tercer. Punto donde hablo del taller renacentista de la creación. Eh, entonces, bueno, puse una cita, no la voy a leer toda, solo eh, quiero traer a cuento que Rivera reconocía y por otros, por, por el testimonio de Angelina Veloz, por otras cosas sabemos que en realidad estaba convocando un montón de gente y haciendo análisis de este de obras de arte del pasado para buscar esta, este tipo de estructura armónica en ellas eh, y vincularlas a una nueva praxis de, eh, de, de, de taller renacentista, revivir los talleres renacentistas. Y ese era uno de sus proyectos cuando regresó a México. Quería hacer una especie de... Pues de Bauhaus, ¿no? Una escuela de maestros constructores donde eh, hubiera hombres de todas las, eh, de, capacitados para ejercer cualquiera de las artes plásticas, como en los tiempos de la, 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 edad, la antigüedad, la Edad Media y el Renacimiento. Bueno, eh, hay, hay muchos datos sobre eso, y en realidad mi propuesta es que ese taller renacentista, muy a la manera también de pensemos que en este momento en Europa, es, Está Giorgio de Quirico proponiendo el retorno al oficio. Entonces, en ese, en ese momento, Rivera también realiza esta convoca a un grupo de jóvenes y el taller de, 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 de la creación ¿no? se convierte en una especie de polo intelectual donde la gente iba. Tenemos este eh, interesantísimo eh, caricatura realizada por Naui Olin. Eh, que, eh, donde, bueno, eh, pues está ahí está Lupe Marín, está, está Ana Wiyolin, está obviamente Vasconcelos llegando a, a, a revisar y está eh, Diego Rivera, ¿no? Eh, dibujado muy voluminosamente. Eh, el, el taller estuvo constituido básicamente por Javier Guerrero, bueno, obviamente Diego Rivera era el jefe, el maestro, de hecho cuando hacen la inauguración, así le llaman, el maestro de taller, ¿no? Eh, y después estaba Javier Guerrero, que era el que seguía después de Rivera, estuvo también Jean Charlotte y Carlos Mérida, llamado de la cueva. Rivera dice que también Fermín Revueltas y Fernando Leal, pero esto realmente yo no lo he podido confirmar. La, los testimonios de Charlotte eh, dicen que, que, no, que no fue así. Bueno, y lo primero que hicieron, bueno, ya una vez que... Que tenían ese dibujo que vimos, ¿no? ese dibujo eh, constructivo, que porque esa, esa fue la manera, como él le llamaba, a esa propuesta estética de, eh, que, infundida por el cesanismo y el análisis geométrico de la sección áurea, eh, Rivera se dio a la tarea de cincelar. Todos los eh, bordes del dibujo. El, ese dibujo sirvió muy bien porque, como estaba hecho con compás y con líneas muy rectas, pudieron trasladar la composición sin tener que hacer, eh, sin tener que hacer una plantilla, ¿no? Como lo haría después. Entonces, aquí podemos ver cómo usó esos primeros dibujos que yo les mostré, de que hoy están en el museo de arte moderno de San Francisco. Y, esos, y lo, esos son los únicos que usó para trasladar los detalles más importantes, que era la gestualidad, las manos y los rostros de todas las, eh, de todas las, las, este, las modelos. Aquí lo vemos cincel en mano. Y bueno, un aspecto interesantísimo es obviamente el, la producción colectiva. Esto fue muy importante para el cubismo y es algo que obviamente tenía una raigambre en el anarquismo que pues será pues muy eh, importante para esta generación de artistas en Europa. Y en México dio lugar a muchas conversaciones sobre realizar obras colectivas. Estos talleres sí tenían la idea de la obra colectiva. La creación no está firmada. Y eh, bueno, un detalle muy interesante es que encontramos esto que ven aquí arriba, a la izquierda. Es un cincel que está clavado en una parte superior del lado derecho y que, bueno, yo digo un poco en broma pero un poco en serio que es como es como realmente el, 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 la firma la única firma que hay de ese mural no tiene no tiene una firma fue hecho como un taller y como les decía en la invitación se decía invitamos al maestro del taller bueno también les puse muchos de los cinceles que existen en el mundo no no son los que usó Rivera eh, pero solo para que vean como también bueno aquí esta foto a mí me encanta también porque ven pueden ver toda la experimentación que están haciendo no al borde de, 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 del andamio en, en la parte inferior y bueno, y cómo esos, con esas variedades de cinceles fueron dando este carácter pétreo muy particular que tiene esta pintura eh, y, eh, y dando todo una, una manera muy diversa, ¿no? Que tenía que ver con la tactilidad de, eh, de, 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 del, del mural. Bueno, aquí tengo otros detalles, maravillosos, todas son fotografías de Humel Hernández y Guadalupe García Pasquel, donde también vemos que el propio muro tenía por la manera como se hacían las cimbras de concreto, tenía esta textura y como todas las aureolas que ven están cinceladas con unos cinceles muy gruesos, entonces usó cinceles gruesos y finos y también, por ejemplo, aquí la nube cruza por una de las aureolas o sea, la aureola fue añadida posteriormente, entonces, bueno, esto nos dio muchos indicios de el, el proceso, ¿no?, eh, al analizar también el proceso pictórico, que no voy a entrar tan a, a fondo en ello, pero solo quiero también reforzar esta idea del taller. Podemos ver aquí cómo se hacen distintas los ojos de distintas de las eh, de las mujeres ahí representadas y como y podemos ver que hay muchas maneras de realizarlos y, y esto a mí me indica que es muy posible que estos eh, ayudantes del taller pues hayan participado aún en ese tipo de detalles tan importantes la, la creación agotó a todos. Por la técnica a la encáustica para es un muro de esas dimensiones al parecer fue realmente un proceso muy largo y, y muy eh, pues sí muy muy difícil eh, aquí tenemos un una, otra foto eh, espléndida del proceso de la creación donde vemos otra vez esos dibujos como los seguían usando. Para continuar haciendo las formas y poder seguir el volumen, ¿no? Eh, cuando se estaba pintando, vemos los andamios y les quería mostrar también este, esta, este dibujo, es de los dibujos que hizo Rivera en Italia de el andamio, eh, de los andamios, y bueno, que llegó a México a construirlos. O sea, ese viaje realmente sí tenía una intención de, eh, pues de, de ir a, a aprender la técnica moral. Y bueno, eh, yo propongo que, como les decía, ese polo intelectual estético también tuvo una poética del andamio. Y en cierto sentido, eh, creo que hubo un diálogo muy intenso con Manuel Maplesars, especialmente en este momento. A la izquierda tienen un dibujo de Jean Charlotte. ¿no? De, de Rivera pintando sobre el andamio y, uh, y bueno, pues el, el propio título de, de los, de, del primer libro de poesía de Maplesarse, Andamios Interiores, y donde vi, bueno, muchas, muchas metáforas poéticas que tienen resonancia con este proceso del, del que les estoy hablando, prisma, flores aritméticas, eh, todo en un plano oblicuo, ¿no? como las discusiones que se llevaban a cabo ahí. Rivera propuso que él había realizado por primera vez, bueno, había re, 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 revitalizado, ¿no? Por primera vez desde la época eh, antigua, la tradicional técnica de la encáustica. Pero que él le había dado una aportación, que era la aportación mexicana, que era la inclusión de la resina de copal, que como muchos sabrán, es una resina de origen mexicano. Bueno, aquí a la derecha pongo una figura que se ha encontrado que está hecha completamente de copal, que se usaba, bueno, que se encontró en el templo mayor. Y bueno, eh, la verdad es que la, la, la encáustica tenía esa tradición antigua. Aquí les pongo especialmente en este grupo de retratos que se encontraron, coptos, que se encontraron en al fayyum en Egipto. Y, eh, y bueno, eh, también en la tradición vanguardista también tenía una, digamos, aristocracia. Importante, ¿no? igual que la tradición helénica. Estaba por, este, por el otro lado eh, lo, el, el importantísimo eh, mural de San suplice de, eh, de la Croix, ¿no? de Eugene de la Croix. Eh, Este es un, 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 un fragmento de uno de los, de los eh, eh, fabulosos publicaciones, artículos, un artículo visual, ¿no? un, 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 un cuadro eh, gráfico del ingeniero Juan Hernández Araujo, que en verdad eran Jean Charlotte y, y David Alfaro Siqueiros, donde, que hicieron esta serie de artículos para criticar a la crítica de arte que no comprendía el, la potencia de esta vanguardia, de esta nueva manera de... Pintar de este eh, grupo de artistas que pintaban murales en San Ildefonso. Y, eh, y justamente en este cuadro comparativo, bueno, ponen dos obras que para mí son muy interesantes. Por un lado, eh, un retrato de Alfa Jung y por el otro lado, una, eh, una, un, una pintura de Picasso completamente dentro de lo que se llama el retorno al orden, que es un retorno al clasicismo y a la figuración. Eh, bueno, y bueno, creo que la comparación visual de estas dos imágenes, ¿no? Esta, este retrato de Alfayum, de hecho, está en el Museo Arqueológico de Florencia, que estoy segura que Rivera visitó porque tiene muchísimos dibujos de esa, de esa colección. Eh, y y el, el retrato de Naui Olin, eh, pues deja muy en claro que especialmente estos retratos son conocidos por tener una forma muy particular en los ojos que son demasiado grandes y expresivos eh, y, y, y me parece que, que Rivera re recuperó parte de la estética de, esos, de esas pinturas en, en su primer mural. Aquí solo les pongo algunos rastros que encontramos de cómo Rivera, o sea, para, para que fuera la verdadera en Rivera mencionaba que tenía que ser cauterizada porque efectivamente en cáustica viene de la palabra cauterium, que significa cauterizar. Entonces, bueno, es interesante que encontramos estos restos de, pues sí, de la superficie cauterizada, quemada, ¿no? En, en, eh, estas son las nubes de, que, que flotan en, en la parte superior del mural. No voy a entrar a esta parte, que es la parte química, porque si no, no acabamos esta noche. Eh, entonces, bueno, ya para terminar, les voy a hablar de la iconografía y cómo, bueno... Pienso que, como, como dice Mariana, son distintas capas y niveles que van jugando y que hicieron a esa imagen tan interesante, tan misteriosa y tan, eh, pues sí, eh, tan sui generis, eh, pero que sí pienso que es la... La, la obra de tesis de Rivera, la cabeza de la vanguardia, como les digo, donde se pensaron muchas cosas y que claro, eh, pues es como un choque de todos los estilos, ¿no? Es un choque de citas y de, eh, y de, de referencias a muchos a muchas eh, culturas, y, pero que tiene ya una serie de estrategias que Rivera va a seguir utilizando prácticamente durante todo su lo que restará de su producción artística. Eh, bueno, eh, por una parte, ay, perdón, perdón que interviene la imagen, pero si no, nunca me iba a dar tiempo, eh, tenemos, <laughs> tenemos eh, la propia descripción de Rivera, porque si alguien se detiene sobre esta imagen sin tener la descripción de Rivera, es difícil algunas de las significaciones de estas imágenes se podrían conocer, pero en realidad es eh, difícil. Entonces, bueno, él en algunos lados, obviamente tenemos aquí del lado izquierdo, el divide al mural en, el izquierdo es el femenino y el derecho es el masculino, de acuerdo a cómo están Adán y Eva, eh, ¿no?, pues, Puestos en, en la parte inferior, como pueden ustedes ver. Y en este mural se encuadran entonces varias cosas. Tenemos por un lado a Daniela en, en un primer nivel, en el piso, con la serpiente, ¿no? Que no describe Rivera. Después tendríamos un grupo de mujeres de ambos lados, que son las nueve musas distribuidas, ¿no? Estarían, eh, estarían por un lado, eh, la, perdón, la. Eh, Las, eh, estaría del lado de la mujer la música, el canto, la comedia y la danza. Y eh, del lado del hombre, la, él pone la tradición, la tragedia, la poesía erótica, la fábula y el conocimiento. Y sobre ellas estarían, del lado del hombre, eh, las virtudes cardinales, continencia, fortaleza, justicia y prudencia. Y del lado de la mujer, caridad, esperanza y fe. Y... Bueno él define a estas dos mujeres como, como primero como amor y, y eh, o sapiencia o como ciencia o sagesse, que, que quiere decir como una especie de sabiduría que no en francés no es exactamente lo mismo que la ciencia es otra cosa y eh, bueno eh, al, al personaje al centro le llama pantocrator y sí define que esto es un Tetramorfos, ¿no? Que son las figuras de, que de, de, pues sí, del, eh, de la tradición cristiana que se vinculan, que son las figuras de los cuatro apóstoles relacionados con el Cristo en majestad, que es lo que es el Pantocrator, ¿no? Que siempre se ponían justamente en los ábsides de las, de las iglesias. Ahí se reúnen, digamos, o sea, tenemos como temas. Paganos, que serían las musas, con temas cristianos, que serían Adán y Eva, ¿no? Y eh, el, el, el Pantocrator. Eh, entonces, y las eh, virtudes, ¿no? Que podrían ser también un tema cristiano. Entonces, encontré que hay una genealogía de imágenes que habla de esto. Entonces, ¿cuál es la relación que tiene que ver esto con con el espacio, ¿no? Podríamos decir, bueno, sí, la, las musas están muy bien, pero yo encontré que esto viene de una tradición de imágenes que se llaman escalas cósmicas o escalas de conocimiento y que sería muy adecuado para el lugar y sobre todo que entraría en un diálogo muy interesante con José Vasconcelos. Y eh, bueno, una de las imágenes más importantes de esa, de esa tradición eh, la encontramos en la estanza de la asignatura, posiblemente... Eh, una de las más logradas, es donde están en el techo, va, voy a ir bajando de los niveles, piense que son unas escalas que suben de, es como el conocimiento tiene un origen divino y cómo va bajando, ¿no? Son como escaleras, por eso se llaman escalas cósmicas, y eh, es eh, que determinan el origen divino del conocimiento. Entonces, bueno, están los cuatro elementos. Después, bueno, en, en, en la. En la, en la sala de la asignatura. Estoy haciéndolo así porque para que puedan ver algo que está en todos los niveles, ¿no? está en toda, todos los muros. Está la justicia y debajo está la institución del derecho canónico, donde tenemos también las virtudes teologales, ¿no? que fue un tema que estaba. Del otro lado, después, el segundo medallón sería el de la poesía y tenemos el parnaso el Apolo y las musas, igual que en nuestro mural. Eh, en otro de los muros tenemos, bueno, el, el siguiente muro va marcado por la filosofía que eh, desciende hacia la escuela de Atenas, donde estarían como los practicantes, digamos que es una escala que va de lo humano a lo divino, donde ya en, la, en el nivel inferior están los practicantes más sólidos de dicha tradición, ¿no? en el caso de la filosofía es la escuela de Atenas, en el Parnaso, bueno, estaba Homero y están... Eh, todos los poetas. Eh, en, en el caso de la teología, tenemos la disputa del santo sacramento, y como pueden ver aquí también hay un Cristo en majestad. Eh, bueno, la, esta imagen comparte es algunos, ¿no? no es que sea una, no, no es una reproducción, pero reúne muchos de los, de los, de los tópicos iconográficos que Rivera utilizó. Y también, bueno, en ella también está el génesis en uno de, eh, de estos cuadrantes que se encuentran en, en, en las esquinas del, del, de la bóveda. Eh, pienso que Rivera conoció bien, esta es una pintura de Ángel Sárraga, de, de, que era compañero de Rivera en, en la Academia de San Carlos, realizada cuando estaba en la Academia de San Carlos. Y bueno, esta era una iconografía muy también estas escalas cósmicas que a mí me llamó la atención que justamente bueno también se usaron eh, en este tarot de, llamado tarot de manteña que era un juego cosmológico con distintas series de, de, de naipes pero una vez más podemos ver ese orden no donde están primero las esferas no una vez más eh, como pues sí el orden del universo las virtudes las artes liberales la Apolo y las musas y en el... En el, en el nivel más bajo los mortales, ¿no? Entonces, justamente se indicaba cómo los mortales, a través del conocimiento, podrían, podían llegar a las esferas más altas y, eh, y cómo el conocimiento descendía a través de las virtudes, de las musas y de, y de estas artes liberales. Es una iconografía muy interesante, pero que en realidad también coincide con las ideas de Vasconcelos sobre la estética. La estética va, vasconcelista, porque Vasconcelos tuvo, eh, bueno, realmente una producción filosófica previa a, a su participación como, eh, pues sí, como, como secretario de educación pública, como rector de la universidad, eh, en, en estos libros que había publicado previamente en el monismo estético, especialmente, y en Pitágoras, una teoría del ritmo. Eh, pues eh, justamente plantea este, eh, unos, una, una especie de escala cósmica y cómo el, los, eh, los hombres pueden superarse a través de la, eh, de la estética y cómo justamente habla de una escala, ¿no? Entonces, pienso que en ese nivel fue donde se pudieron vincular. Bueno, en ese, en, 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 además de eso, estaba informado también de muchas teorías científicas. Hablaba del átomo y hablaba, ¿no? De, eh, de, de, de justo de cómo era, eh, esta, tenía estos, estos diagramas que ven acá arriba, donde hablaba del infinito, la vida fenomenal y la individualidad, y justo cómo podían ser tocados por él, eh, conocimiento y, y por y, y por y especialmente a través de la estética podían eh, tras podía trascenderse la estética podía emancipar no solo a una persona sino también a una cultura y es y era en gran medida no esa esa era la la intención de todo el proyecto cultural vasconcelista aquí vemos que ellos establecieron bueno estuvieron muy cercanos cuando Rivera regresa a México y, y y probablemente, bueno, siempre eh, Vasconcelos siempre dijo que él solo les pedía que trabajaran muy rápido, ¿no? Velocidad y eficiencia, pero en realidad yo tengo la hipótesis de que él estuvo atrás de sugiriendo en diálogo con muchas de estas composiciones que tienen, eh, como las de Montenegro, eh, igual que. La, 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 la obra de Rivera, que además, si nos fijamos la, en la obra de Rivera, ese hombre, como el, el, la mujer de Iberoamérica, emerge de un árbol, ¿no? En un, en, en un árbol, y que podría eh, tener que ver con, con lecturas de la rama dorada. Bueno, aquí también, esto es lo que Montenegro veía diariamente, también aquí tenemos esta, esta expresión cósmica, ¿no? Y aquí tenemos, bueno, esto es un retrato de Gabriela Mistral, pero bueno, eh, digamos, eh, pienso que, que podría haber este diálogo con Vasconcelos. Y por el otro lado, bueno, en, al reunir todos esos estilos y todos esos indicios de otras culturas, Rivera también... Eh, también quiso sumar, y él habla de un arco iris de pieles de eh, distintos tipos femeninos, ¿no? Ya vamos a entrar al último tema, que son las mujeres, ¿no? Y bueno, eh, primero él dice que las escoge por su profesión, pero también por su. Eh, pues sí, por, por sus fenotipos. En este momento, como muchos saben, que es algo que es muy difícil hoy de, eh, pues que hay que, que revisar con mucho cuidado, son estas nociones raciales, ¿no? En las que, bueno, aunque fuera para, para bien, ¿no? Se pensaba que, eh, bueno, eh, era importante, pues, integrar una nación indígena, que era el, el, el tema, una nación que tenía eh, un... Un, una enorme población indígena y una población eh, no indígena y, eh, y que la solución, ¿no?, para Vasconcelos era el mestizaje. En ese sentido, eh, pues también se puede leer en esa clave, ¿no?, en ese diálogo, este mural, donde, bueno, Rivera hace otra descripción donde habla de las, de las características físicas de las mujeres y, y bueno, es como un cuerpo de la nación donde hay un tipo indio, hay un cabello rubio tipo castellano a su lado, eh, encarnación verdosa, bueno, en fin, ¿no? Eh, y donde al parecer también podría pensarse que ese hombre que emerge al centro podría ser como el mestizo. Pero bueno, esta es una interpretación que ya se había propuesto. Me, me parece aún más interesante la cantidad de mujeres a las que retrató. Eh, la primera de todas y la más importante, que además aparece en tres ocasiones, es Guadalupe Marín. Guadalupe Marín eh, era una, pues, podríamos llamarle una musa tapatía, porque en realidad se convirtió en la musa de Rivera y después en su esposa, pero era una mujer muy activa, muy, eh, una mujer emancipada, con una nueva, nuevas costumbres. Eh, una mujer moderna, digamos, para eh, ese momento y que tenía todo un tipo de actitudes muy distintas de eh, otro tipo de, eh, pues sí, de, de otro, otro sect otros sectores de la, de, de la población femenina. Y eh, bueno, eh, Guadalupe era una mujer a la que Rivera describió con miles de metáforas animales y la veía como una mujer salvaje, como una mujer que tenía una boca olmeca, que tenía, que bueno, de alguna manera aparece de esa, eh, con, ¿no? Con, con, con los labios muy, eh, pues era como la encarnación también de lo mestizo, porque tenía los ojos verdes y la piel uh, eh, morena, y, eh, y bueno, era de un carácter muy fuerte y muy eh, recia, decía Rivera. Eh, y bueno, eh, la represento en tres ocasiones. A mí me gusta mucho poner, contraponer el retrato de Edward Weston, porque fue hecho después del mural de, de Rivera, y creo que él también retoma ese perfil, ¿no? el perfil in, 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 tan poderoso de, de Lupe Rivera. Eh, de, Dupe, perdón, Lupe Marín. Eh, y por otro lado, estaba eh, la, la, la mujer. La mujer eh, que también representó muy bien eh, fue uh, que muchas veces, perdón, fue eh, esta eh, mujer indígena de, que sirvió también para, eh, que era modelo de varios de los pintores, como eh, aquí tenemos a, a, a Leal, ¿no? Eh, y tenemos también, perdón, es que recibí un mensaje, y tenemos también a Lupe Rivascacho, ¿no? Eh, que era una tiple, tenemos a Naui Olin, eh, que era una poeta, eh, tenemos a, estas son las que yo identifiqué, las primeras que les mostré son las mujeres que Rivera mismo identificó y que son fáciles de, de identificar. En otros retratos que, que él dice que retrató a, Dol, a, a Dolores. Asun, solo que eh, ahora conocemos con, como Dolores del Río, yo la identifico como la música, que, a, a la que retrató como una mena de Báquica. También a Julieta Iglesias, esposa de Jorge Juan Crespo de la Serna, que retrató como la Prudencia. A María Lisa Marín, que eh, fue el líder del movimiento inquilinario de Veracruz y que es la eh, Esperanza, que es la, la del lado derecho. Eh, a una importante compositora mexicana que es julia alonso de drefes una organista, profesora de la propia escuela nacional preparatoria, y eh, que tenía un esposo y que tenía esta manera de vestirse un esposo que era que, bueno, era viuda ya para el momento en que la retrata, pero que había, ten, había formado un culto esotérico, eh, solidarista, y eh, y bueno, aquí la podemos ver con, con su típico atavío blanco, ¿no? O sea, tenía como unas prácticas ascéticas. Eh, por el otro lado, tenemos a tres mujeres que yo identifiqué en base a que Rivera dice que la retrata, pero no habíamos encontrado quién podría ser. Y yo, mi propuesta es que una de ellas es Palma, Palma Guillén, que aparecería como el conocimiento. Eh, también estaría Gabriela Mistral, como en la ciencia, que son tres mujeres que formaban parte del proyecto vasconcelista y, eh, y que aparecieron en otros murales. También estaría la eh, abogada Esperanza Velázquez Bringas, que también fue eh, directora jefa del departamento de la Biblioteca de, eh, la edu de Educación Pública. Y bueno, eh, creo que hasta aquí, bueno, hay todavía un cambio, eh, les voy a mostrar rápidamente, un cambio en el proyecto, como les decía, no terminó de, eh, nunca de dibujar esta sección central, y ahí, bueno, Rivera viaja a Tehuantepec, eh, originalmente parecía que iba a ser algo así, ¿no? Como un, un Cristo con. con a Daniela, pero en realidad cambia totalmente su proyecto y la forma de representarlo y la forma de pintarlo. Y no puedo entrar en más detalles de esto, pero quiero que vean, eh, pues aquí, cómo está ya el germen de lo que va a ser una propuesta primitivista que en realidad, bueno, aquí hace... Como ya dijimos, está el tetramorfo, pero pone a los lados un tetramorfo que yo le he llamado tetramorfo indiano, un tetramorfo local, que son con otros animales de la región de aquí, y que lo va a llevar, eh, obviamente, inspirado en este tipo de representación primitivista, muy a lo aduanero ruso, y que lo va a llevar a. Eh, a los murales de la SEP, ¿no? A otro tipo de representación. Pero bueno, eh, creo que lo voy a dejar aquí porque creo que ya se me acabó el tiempo. Carmen, eh, tú dime. Y creo que ya terminé, de hecho. Carmen. Voy a dejar de compartir, ¿eh? Sandra, Hola. si quieres terminar, no sé si haya faltado algo. No, realmente solo faltaba la, la eh, pues la conclusión. En realidad es esa, ¿no? Que bueno, esta manera de articular la arquitectura de una manera de investigación vanguardista sobre el espacio, en la red de estos retratos alegóricos que añaden como toda una capa de significación, ¿no? Que siempre va a continuar haciendo retratos alegóricos de muchas personalidades que tienen un sentido también por quién está representado, ¿no? Ahí y. Eh, y bueno, y, y la experimentación vanguardista sobre el espacio que nunca abandonó, ¿no? O sea, que continuó integrando en toda su producción mural. Y también esta manera de chocar todos los estilos, integrar el eh, arte renacentista con arte popular mexicano, con, ¿no? En una imagen que no es del todo armónica, ¿no? Que siempre nos deja como cuestionándonos algunas cosas. Eso, eso es. Y, y, y bueno, esta, esta idea de síntesis como lo propuso Vasconcelos, ¿no? La síntesis de eh, Asia, eh, América y Europa, ¿no? En, en una nueva producción y la creación de una nueva tradición. ¿no? Es, es fascinante la investigación que, que realizaste, Sandra. Realmente eso es como vas abriendo a partir de, de, este, de, de este muro ¿no? una cantidad de lecturas que nos permiten entender, porque no es fácil, o sea, uno te paras enfrente de, de la creación y ves una cantidad de rostros de mujeres que, que, que no sabes bien de dónde vienen, ¿no? entonces entre, tratas de empezar a identificarlo, a, la, a las personalidades, que yo creo que hay, hay una riqueza que trasciende un poco al propio mural, que tú en algún momento lo dices, es un mural como ecléctico, y que de, es de difícil lectura, ¿no? O sea, porque por justo este, no sabes bien qué se está viendo. O sea, hay algo eh, religioso, pero no es religioso, hay algo muy de las musas, de muy de los teatros, pero hay un, un germen ahí que está. Yo creo que es la interpretación de Vasconcelos, de, de, de las ideas de Vasconcelos, ¿no? Yo sí siento que él está diciendo, estamos bien transformando el arte. El, el mundo a través del arte y es la, el germen de un arte nuevo. Y entiendo lo que se quiso ver, entender con eso a los artistas, ¿no? Y es un momento de una efervescencia cultural muy rica, porque simultáneamente están pintando eh, otro, los otros murales en el propio colegio, ¿no? Están Charlotte, está, el, está Fernando Lial, está Alba de la Canal, está Fermín Revueltas, están los grupos tratando, y, y que a su vez forman otros grupos, están los estridentistas, están las escuelas al aire libre, ¿no? Entonces, hay una, una vitalidad que, que daba un poco de nostalgia y de, y de ganas de, 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 de haberla vivido, ¿no? Es decir, es que va a haber sido maravilloso el mundo de la discusión de las ideas, ¿no? Y, y del arte que se estaba fomentando allí. Sí, es una época fascinante, pero sí, digamos que hasta cierto punto fue una imagen fallida para Rivera, ¿no? porque no logró justo concitar lo que, porque tampoco también fue una imagen en la que se aclimató, ¿no? y también, eh, <laughs> claro. pues, prontamente pues sí abrevó también de, 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 de lo que estaban haciendo sus colaboradores más jóvenes, ¿no? Eh, sí, sí. O sea, obviamente retomó los temas, o sea, para la CEP retoma los temas que estaban tratando los, eh, otros, eh, los otros artistas más jóvenes, como, como justamente como Leal o Charlotte, o, ¿no? O, sí. o, o Revueltas, la religiosidad indígena, o sea, como que retoma otro tipo de, de temas, ¿no? Que no, pues no había, no podría haber pensado cuando 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 llegó, cuando acababa de llegar, de llegar a México. Claro, él viene ¿no? con todo el mundo de de, de de las vanguardias europeas y aquí se encuentra con otros gérmenes de otro de un indigenismo, un nacionalismo, no la revolución, etcétera y se está plasmando un montón de cosas. Este, gráficamente, hay algunas preguntas allí interesantes que quiero, que quiero compartirte. Este, y sí, claro, ¿no? hice hace, hace rato un ejercicio. Rivera, cuando está pintando estos murales, tiene 35 años. ¿no? Fernando Leal le sigue con 25, Alba de la Canal 28, Permil Revueltas, que es el más joven, tiene 22. ¿no? Entonces, ahí, ahí hay un movimiento de, de, de darle el muro y la voz también a, 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 a los jóvenes que se estaban enfrentando a la academia, ¿no? Y que hay tantas cosas que decir, pero bueno, quiero pasar la, 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 la voz a la gente que nos ha estado, que ha estado oyendo y que está en, en, en esta noche de museos. La primera de ellas, la hace eh, Jules Cortés y, pre, y pregunta, ¿qué le pasó al plafón de la, del anfiteatro? ¿Se deterioró, deterioró con los años? No lo sé. De hecho, la verdad voy a ser muy sincera y, o sea, cuando estuvimos haciendo la temporada de campo, yo tenía el interés de subir y, y, y justo, eh, pues, eh, los técnicos de, de la dirección de patrimonio, ¿no? De, de, no de patrimonio, de difusión, que son quienes se encargan, ¿no? Del espacio y conocen bien el espacio, ellos sí se suben. Pero era una escalera como de ocho metros y me dio terror, la verdad no te, no, no tenía ningún barandal ni nada. Pero creo que sí sería muy bueno subir a, a hacer esa arqueología en algún momento, ¿no? O sea subir sí, a ver qué pasó. lugar de haber sido impresionante con ese con ese golpe de luz. Sí, ¿no? Y esos dorados de Rivera haber sido como muy 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 religiosos, ¿no? Y, se, es, se, y sabemos por el, el libro que, que nos compartiste de Samuel, del arquitecto Samuel Chávez, que, hace el, el, que arriba de este, digamos, vitre, no es vitral, ¿no? Pero es, es tragaluz, ¿no? estaba el, el salón de dibujo. Sí, sí, claro, claro. Sí, también lo tengo en mi Sí, que era lo muy lo importante. Estás tú, ¿no? Sí. sí. Y bueno, sería sí. increíble volverlo bueno, a tener. Sí, pues ese salón, bueno, sigue estando ese, ese, ese lugar con el vidrio y también tienen el otro plafón. O sea, sí, eso sí está. Eso yo ya subí a verlo. Sí está ahí. Lo que, lo que yo no me atreví a subir fue ahí al, al, al entre. Pero de qué está esta, porque está como cubierto. Está nada más cubierto. Uh -huh. Bueno, pues era alguna emisión para algún momento ver eso. <laughs> eh, luego hay una pregunta de Verónica Herrera que. Dice Sandra, un gusto escucharte. Estos dibujos en compás, ¿es posible que sean un método de trabajo de los pintores y no algo exclusivo de Diego Rivera? Y se lo menciono porque en los bocetos de murales de Charlotte y de Leal de San Ildefonso están realizados con el mismo sistema aureo. Si es un método propio de Rivera, ¿significaría que Leal también fue su colaborador? O quizás aprendió bueno. de Charlotte. Eh, sí, también lo digo en mi tesis. Eh, sí, es un método que creó Rivera. Yo, yo creo que efectivamente creó Rivera y que lo aprendieron todos, ¿no? No sé si Leal trabajó con... O sea, Rivera dice que sí. Yo creo que sí. Eh, hay un momento en donde hay muy, muy buen diálogo entre todo el grupo, pero lo que sí era cierto es que Charlotte y Leal sí trabajan, o sea, ¿no? Y, 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 y revueltas también. Y obviamente, por eso es muy importante hacer un estudio pues, en lo posible como el que yo hice, ¿no? Para este mural, sería muy importante hacer el estudio. De hecho, mi, mi, mi proyecto original era también estudiar el mural de Charlotte, ¿no? Porque fue con el que tuvo el diálogo más estrecho, y Charlotte a su vez tenía un diálogo muy intenso con todo el otro grupo de jóvenes, ¿no? Sí, eh, claro. Entonces, no, o sea, de, o sea, sí sabemos las fechas, y sabemos que el primero que pintó fue Rivera, y que más bien, ¿no? O sea... Cuando me refiero a que no fue el primer mural, me refiero porque estaba el de Montenegro, y en no, realidad hay una competencia entre dos proyectos de imagen, dos proyectos artísticos muy distintos. Eh, Montenegro sí tenía un proyecto pues, con más eh, vínculos, con el modernismo, ¿no? me estoy refiriendo más a, a simbolista, y el, el mural de Rivera en verdad sí trae una propuesta vanguardista muy importante. Y es evidente que los eh, jóvenes primero se eh, pues miran a, o sea, Rivera llegó como la cabeza de la escuela, no no, 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 eso no queda ninguna duda, era alguien, como tú dices, 10 años más, más grande que ellos, pero además de eso, pues había participado en las vanguardias, había, tenía como una, una ex, había tenido autoridad. ¿no? autoridad claro, ¿no? tener una gran autoridad. ¿no? Uh -huh. sí. sí, 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 exactamente. Era un pintor consumado. Pero, pero también yo creo que esto que, que haces mención del taller que se forma ¿no? Eh, en, en, para hacer el, el trabajo de la creación y la experimentación de los materiales ¿no? y la discusión que se está haciendo, yo creo que ahí hay, se, 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 hay un, un germen y un, un de, 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 de discusión. Y por otro lado, también yo creo, y no le resto importancia, yo creo que es muy fuerte el movimiento que vienen haciendo las escuelas de al aire libre. ¿no? Porque ahí también venían este otro grupo de jóvenes, ¿no? Que ahí el mayor era Leal y Alba y, y, y Fermín, que me, me, yo me muero de ganas por conocer tu propia investigación que hagas sobre el fin Fermín revueltas porque hoy que lo volví a encontrar, digo, tiene mucha semejanza con la creación también. O sea, es la Virgen de Guadalupe rodeada de mujeres, ¿no? Que habrá que ver a quiénes representaron allí y cómo están, quiénes son, ¿no? Yo me imagino que ahí hay un diálogo, un espejo, porque además lo hacían. Lo hacían estas narrativas de diálogos, ¿no? Charlotte y, 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 y Leal tienen esos muros, los, eh, lo de Alba de la Canal y Fermín tienen esos. Y de alguna manera todos están dialogando con Diego, ¿no? Porque es el que llega... Con toda, con toda la. El, 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 el bagaje, ¿no? El bagaje. Sí, ¿no? Y, y el triunfador de Europa. Las demás están aquí construyendo y dándole, ¿no? Este, y el otro llega así como, a ver, yo les voy a decir cómo. Yo no sé qué tanto, porque para el momento yo creo que si se ponen a ver los murales, yo veo la fuerza del, del Charlotte y del del Real como mucho más, como obras, mucho más potentes que la propia creación de Rivera, ¿no? O sea, siento que ahí hay un discurso que después se continuó, se siguió dialogando, se, se expandió también, ¿no? Entonces, cada uno tiene su aporte y cada uno tiene su, pero por eso es, es como este el momento muy, muy intenso, muy intenso, ¿no? Claro, claro. Sí, están las fuentes y, y podemos ver cómo, pues sí, claro, ese fue, fue un, un diálogo exacto, muy, muy intenso y muy pues o sea Rivera o sea, digamos se burlaba un poco o sea porque también tenemos que darnos cuenta que así funcionaba o sea en esa um, rivalidad competitiva funcionaban ¿Eh? las vanguardias no o sea, Picasso, o sea la relación de Rivera con Picasso fue un poco parecida entonces el de, digamos que traía un entrenamiento claro, ¿eh? para para no o sea no 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 me, no quiero decir que Rivera les enseñó todo. Lo que estoy diciendo es que la creación fue primero, ¿no? O sea, digamos, hay, hay, hay ¿no? Y de ahí surgen como, claro, y, a, y ellos mismos los relatan, ¿no? Como un día les cerró la puerta, no los dejaba entrar, les decía mentiras. Creo que Leal terminó, no, fue Leal. Sí, Leal es el que termina, pues muy mal, ¿no? O sea, o sea realmente tenían... O sea, sí, y Charlotte también, ¿no? El diario de Charlotte, el, el, ¿no? Charlotte también tiene, o sea, claro que era un, un. O sea, terminó no siendo, o sea, es un poco a lo que me refiero. Empieza como algo muy utópico y termina siendo una rivalidad muy competitiva, donde sí, eh, era. Eh terminó llevándose, digamos, que el pastel, ¿no? Salió corriendo sí, no. por el pastel. Sí, no, bueno, realmente el protagonismo de los tres grandes, ¿no quién era el que decía? De los tres grandes, hay, hay tres grandes que en realidad son dos, que en realidad es Orozco, ¿no? No, ¿quién era el que el, otro, el, el, que, el, el que se hace comentario? Pues sí, finalmente la figura la acapararon Siqueiros, Orozco y Rivera, ¿no? Claro. Pero estos otros que... que, que yo creo que ahora pelean su lugar en él también no decir aquí sí, estamos y claro bueno, o sea, es, ahí, ahí están los morales no y hay que volver a hay a, que estudiarlos yo creo que hay que estudiarlos con, estudiar. con, con otras yo herramientas creo. no porque House, o sea, es difícil es difícil superar el relato de Charlotte que es muy bueno sí o sea, realmente... no, es, que es la, la primera la voz no son, son los primeros testimonios y, y una cosa que me preguntamos, y, y sigo a las siguientes preguntas, nada más preguntando, pensando ahorita esto de la composición de, de los compases, que lo dices mucho en, en tu tesis y apenas ahora con tu presentación me quedó un poco más clara, eh, pero también veo como este puede ser Vasconcelos, ¿no? Porque Vasconcelos y esto que presentaste de, las, de Pitágoras y los círculos y no sé qué, yo creo que Vasconcelos estaba allí murmurándoles al oído a, a todos, ¿no? Y, y, y cada uno logró y transformó por plasmar lo que, lo que, lo que interpretó en su momento, ¿no? Sí, sobre todo en el, en el primer momento, y yo lo, lo que comentaba, bueno, lo que pienso es que no, no, o sea, porque realmente tanto Charlotte como muchos de los jóvenes, o sea, los que les dejaron los pasillos, incluyendo el propio Orozco, no, no me parece que haya habido un, un diálogo eh, como sobre la iconografía, sobre sobre Rivera, digo, ya no, no, no me dio tiempo de decirlo, pero sobre Rivera sí sabemos que ese texto que escribe, donde da toda la, la iconografía, es un texto que le pidió Vasconcelos, de hecho se publica en el boletín de la CEP. Es como una manera, también Vasconcelos en uno de sus discursos habla de cómo Rivera ya hizo los dibujos para la CEP, ¿no? O sea, digamos que sí verificaba y sí citaba y sí dialogaba con ciertos. Con, no con todos, ¿no? O sea, sí, es cierto que también a los jóvenes, digamos, como estaban en los pasillos un poco, no eran los lugares, como decir?, oficiales, ¿no? Claro. Donde iban a hacer las presentaciones. Y claro que los sorprendieron, ¿no? Y yo, no, no o sea, no quiero que se malentienda, no pienso, es que yo no, no pienso que, que, que la creación sea mejor o, no, no. o la masacre en el templo mayor sea mejor o solo me refería al proceso técnico, ¿no? O sea, es evidente que por, por temporalidad, ¿no? Empezaron en la creación y luego ese proceso fue pasando y, 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 y realmente no, no, no pasó de ese momento. O sea, porque también ya después eh, hicieron de otra manera los murales. Los murales, eh, después es lo del fresco, ¿no? Que es otro, otro tema que hay que, ¿no? Que también ahí es muy interesante. Pero digamos, ese primer, en ese primer momento... Sí, eh, pues sí se cocinó ¿no? una primera propuesta y luego ya. Y, y yo creo que son interesantísimos todos y que, deberían, sí. y que se tienen que estudiar realmente en conjunto. Tenemos el maravilloso uh -huh. estudio de Renato González de, eh, ¿De, de, de, Orozco? de Orozco, ¿no? Uh -huh. eh, está lo de Carla, de, 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 de eh, Carla Surian, ¿no? De, de... Pero el estudio de Carla es sobre todo Fermín, no es solo, ¿no? O sea... Como que te hace falta, sí, hacer un estudio. Pues un estudio muy, muy, muy... A mí me gustaría que fuera desde la materialidad, ¿no? Porque es el estudio que a mí me, 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 me interesa, ¿no? Porque creo que da otras preguntas. Y porque creo que, o sea, digamos, parte de mi planteamiento fue que es un tema que ellos están realmente enloquecidos tratando de aprender muy rápidamente. Porque tienen los muros, tienen un señor Vasconcelos diciéndole... Por favor, velocidad. <laughs> De la, sí, velocidad sí. y superficie. ¿no? <laughs> a ver, te voy a leer otras preguntas. Simona Abreu pregunta: ¿En este mural, Pancrator es el hombre nuevo? ¿El hombre postrevolucionario que emerge del maíz como limito? Mm, pues sí, es como un hombre nuevo, ¿no? El Pantocrátor sí es como un. O sea, esa figura es interesante porque. Funciona, ya no lo dije, pero funciona como Apolo, ¿no? O sea, si tú lo ves con las musas, es como Apolo. Si tú lo ves con, o sea, depende con... Es muy interesante el mural y yo a veces he, he hablado del collage de significados, porque realmente puedes, como que las figuras pueden tener, ¿no? Y esto es algo que también va a repetir Rivera, como que las figuras pueden tener varias significaciones, ¿no? Esa figura en, en particular, eh, sí, sí puede funcionar como pues sí, como un nombre nuevo, como el mestizo, como pan, funciona como pantocrato, funciona como Apolo, funciona, ¿no? O sea, tiene como muchas eh, pues sí eh, maneras de, de mirarlo, ¿no? Y, y parecería la verdad, eh, es difícil negar que pues sí parece un retrato de Rivera, ¿no? O sea, no 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 hay, no, no no sé. Pues sí, lo parece. Es que ahí se plasmó él. ¿eh? Yo sí siento que es un autorretrato, ¿no? O sea, sí, sí me lo parece, ¿no? O sea, sí me lo parece. Pero bueno, eh, realmente ahí ya entramos al, al terreno de la especulación, no hay nada, ¿no? Que, pues puede ser, eh. se pintaban eso en, los, en los murales, ¿no? O sea, Leal está, dicen que el, dice su hijo, que la figura del danzante es un autorretrato de Leal, y en el de Charlotte están los tres, ¿no? En, un, en una esquinita están pintados Rivera, Leal y Charlotte ahí como viendo los murales. Entonces es muy probable que sí se haya puesto, puesto además con el protagonismo que le encantaba tener, porque no hace el nombre nuevo, ¿no? ¿Por qué no? ¿No? Sí. Ahora, no emerge del maíz, ¿eh? Eso, eso, eso que, que nos preguntó, no son maíces, es la selva. Lo que pasa es que está pintada de una manera, por eso puse la, la imagen del aduanero ruso, ¿no? Eh, son, son hojas, es una, es un es un un espacio selvático, es como un árbol, en realidad era lo que les decía, son estas figuras que emergen de árboles, ¿no? Está también en los murales de, de Y Montero. yo te quería preguntar allí, hay un viaje que tú mencionas que hace Rivera y a Tehuantepec, ¿no? Que lo que Vasconcelos lo manda a Tehuantepec, ¿ese viaje está en el medio de la, del proceso de, de, de pintura? Sí, está en el medio del proceso de pintura, sí, sí, Entonces, sí regresa con esa vegetación allí, entonces, ¿no? Exacto, o sea, ya ha terminado la parte más ardua, que fue todo el muro frontal, ¿no? Uh -huh. Y se va a Tehuantepec, y, y lo sabemos por porque también está, está reportado en los diarios de, de Charlotte, y hay una carta muy linda de, 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 de Lupe. Lupe está en, en Jalisco y eh, amado de la cueva que eh, le manda le, le manda una carta una foto de la parte central y le dice se parece Lupe le dice no se parece a lo que vimos las hojas que vimos en Tehuantepec lo estimula no a hacer algo menos rígido que la creación sí sí le dice no es muy interesante sí te te preguntan si esta investigación ya está publicada no. <laughs> Está mi tesis de, de doctorado, ¿no? Está mi tesis de doctorado eh, consultable en, en, la... en Tes UNAM, este, porque además hecha con fondos públicos, todo, ¿no? Eh, y con muchos apoyos financieros de, de para to, para hacer esto que, ¿no? Que, que es verlas y tener un buen registro, ¿no? Tener un, un, realmente tenemos imágenes maravillosas de. De esto, pues se puede consultar en Sí, esperemos que la tengas publicada pronto, porque sí es un trabajo fascinante, de verdad. Muchas gracias, Carmen. Sí, pues sí quiero publicarla. Esa es mi tarea ahora. Lo que sigue. Luego, Carlitos Ornelas pregunta: ¿las estrellas en cada bloque del circo central, de círculo central, es correcto que tienen referencias masónicas? Pues es que un poco lo, lo, lo digo en mi tesis, es posible, sí, sí, es posible, ¿No, no? o sea, ahora lo que pasa es que, la, o sea, se han visto, sí, se sabe, ¿no? Que se sabe que Rivera participó de la Logia Quetzalcoatl, lo, 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 lo vio sí. primero Raquel Tibol, después Renato, eh, no, después Fausto publicó un artículo, después Renato publicó, ¿no? O sea, la tesis, o sea, ahí tienen eh, lecturas... Eh, esotéricas y le lecturas exotéricas no o sea le lecturas visibles y lecturas ocultas en el caso de la de la, de la creación la verdad es que es una como decir es una lectu es una obra visiblemente esotérica no o sea o sea, digamos, no hay otra manera de interpretarla, ¿no? Entonces, pues, eh, yo la verdad es que voy a ser muy sincera y Carlitos se llama Car Carlitos, ayúdanos porque realmente es uno de los. Yo vi vi le, 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 voy a ser muy sincera vi algunos eh, sí me metí como a ver eh, documentales sobre masonería y cosas así. Y sí eh, vi que algunos masones utilizan unas, eh, pero yo no sé mucho de masonería, no es mi tema, ¿no? O sea, en realidad no no fue la lectura que yo hice, pero sí sí hay quien tiene este, estas eh, bandas con el arco iris y cam, un campo azul con, con estrellas, pero no eh, no yo no le di esa interpretación porque no la conozco y no no profundicé en esa en ese aspecto. Bueno, me dicen que tenemos 10 minutos también. Y eh, a ver, hay otra pregunta que dice ¿Qué dificultades técnicas tiene la encáustica para su preservación? Andri García lo pregunta. Pues justamente estamos haciendo esta. Eh, espero que esté por ahí, Esteban. Que fue el, y Nuria Esturau del Instituto de Química. Bueno, Nuria Esturau es investigadora del Instituto de Química con quien, con quien estamos haciendo análisis y justamente eh, estamos, ¿no? Se hizo la caracterización de esta encaústica. Eh, no puedo revelar todos los resultados, pero sí encontramos. Es muy posible que sí haya seguido la fórmula que dijo eh, Rivera y eh, la encáustica, eh, pues sí puede tener, bueno, de entrada lo que notamos a través de la fotografía es que tiene una capa superficial que se ha ido volviendo blanquecina. Entonces, las fotos que tomamos... Son, tienen el color muy saturado y muy distinto de cómo se ve en... Uh, ah, ciudad, es porque cargar. están polarizadas, ¿no? Está polarizada esa capa superficial, porque sí es, eh, pues digamos que se va degradando la superficie y por supuesto que puede haber cambios de color. Ahora, siendo muy sinceros... Eh, es un mural que está en excelentes condiciones, si lo comparamos con el de Fermín Revueltas, que por eso me interesaba estudiarlo, porque siento que sí tiene muchos problemas de cambios de color, de degradación. entonces sí, en la mural de la calle, ¿no? Está, claro, tiene problemas de filtración, ¿no? En cambio, el de, el de Rivera, la verdad es que está en muy, muy, muy buen estado de conservación. Este, en general. Entonces, depende un poco, creo que sí la exposición en la luz, o sea, en ese sentido, el que hayan tapado el, el, el este, pues este, el plafón, pues a lo mejor ha sido beneficioso, ¿no? Mm. No, no lo sé. O sea, eso sería algo que, que habría que, que justamente a partir de estos análisis que estamos haciendo, hay que hacer análisis ahora de, de, de envejecimiento, de la encaustica, ¿no? Se puede hacer y podemos saber qué pasa. Mm. Sí, las fotos que presentaste tienen unos colores increíbles, ¿no? Así se veía recién pintadito entonces. Y la última pregunta es de Juan Olmedo, que dice, ¿es posible afirmar que el mural de la creación fue una representación más cercana al interés de Vasconcelos en las culturas y el arte clásico y previo a la consolidación del nacionalismo revolucionario? Así se ha leído, pero yo creo que es un diálogo, o sea, porque, porque también Rivera sí tenía intereses en el platonismo, o sea, realmente... Ahí ya no pude seguir un poco, ¿no? Porque si, hay, si así ya apenas me dio tiempo, ¿no? Eh, eh, pero, pero Rivera también tenía intereses en el platonismo y siento que si hay esto que es justamente es, este, esta forma de hacer los retratos alegóricos, esta, la, la, simplemente la cuestión formal. Pero sí, sí está inspirado en... en, en, en en la filosofía de Vasconcelos, en la propuesta estética, digamos, la propuesta estética filosófica de Vasconcelos, sí, 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 pero digamos que creo que Rivera encontró como 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 con qué vincularlo eh, con su gigantesca cultura visual, porque sí se formó, o sea, si sí ya tenía una gran cultura visual con su viaje, ese viaje a Italia, yo como les digo, solo hice o sea, una cuarta parte le seguí la, la ruta, ¿no? Y, y de verdad de unas cosas maravillosas, ¿no? O sea, es, no, es, es realmente, pues es un viaje muy muy pues muy formativo en términos de historia del arte occidental clásica, ¿no? O sea, ¿no? Sí, sí. Ay, Sandra, pues yo creo que quedan muchas cosas y muchas ganas de seguir oyéndote y muchas, de, habrá que hacer una siguiente sesión para que nos hables más de los retratos vanguardistas y cómo están representados y todo esto que quedó un poco en el tintero, eh, ¿no? Estaría increíble volver a seguir charlando contigo y tener otra otra posibilidad de, de, de otra conferencia, ¿no? Para seguir claro, adelante. Sí, claro. Son casi las nueve y media. Yo creo que ya es momento de, de despedirnos. Yo creo de que todos sí. los que nos acompañaron y muchísimas gracias. Eh, pues eh, gracias a ti, Carmen. Y, y sí, se, se quedan mil preguntas. no Yo quiero seguir conversando y que nos sigas charlando. Pues qué gusto. Espero ir haciendo pronto. ¿no? Contamos con, 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 con estas noches de museos, a ver si nos programan otra. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno. bueno. Pues buenas noches y muchas gracias a todos. Buenas noches. Bye. Bye.